Una bailarina de ballet o peonza, mierda de tanto tiempo. Ahora luego en el amarre quitaremos la fogonadura, pero está en buen estado y por aquí pasan los cables. Aquí tenemos al jalapeño. Ahora sí, esto es una cáscara de pipa flotando, fíjate, o un Fórmula 1. El Jordi dice que con el alerón es un Fórmula 1. ¿Eh, Jordi? Cruceta. Aparentemente está todo bien, me ha comentado el técnico. Fijaros los cables. ¿Conseguido? ¿Esto dónde va sentado? Eso es el tensor del backstay, que no lo he podido quitar, lo intenté cerrar el bulón, pero está... Sí. ¿Qué ha pasado? Es... ha hecho una nueva escultura. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, estamos aquí en el varadero, tenemos el mástil aquí, ¿vale? Fijaros cómo flexa, ¿eh? Mirad, en el vídeo que hicimos de las cornamusas del Pau,
hubo un suscriptor que nos dijo que cuidado con taladrar el mástil, que podían pasar cables y los cabos y demás. Entonces yo no había visto nunca un mástil por dentro, y este pues es el nuestro, el del jalapeño. Y os cuento, es que no sé si se va a ver. Mirad, esta es la base del palo donde están los cables que ya marqué, que los voy a sustituir. Ahora os explicaré un poco. Pero quiero que veáis, en el interior tiene como un refuerzo. Intentaré hacer un dibujo y os lo pondré. Tiene como un refuerzo y todas las drizas pasan por el interior. Y los cables, que esto, este cabito está conectado en la perilla del mástil para poder pasar los cables. Y los cables van por la parte entre el mástil exterior y el refuerzo, para que me entendáis. No sé si se llega a apreciar. Ahí se ve el refuerzo. Es decir, los cables pasan por el exterior y por la parte de proa. ¿De acuerdo? Entonces, hacer los taladros como estos tornillos que hay aquí, hacerlos por el lateral, al menos en este palo no hay problema. Si los veis, están aquí. Se ven aquí. ¿Vale? Sí que hay que ir con cuidado a la hora de taladrar, pero bueno, yo creo que tampoco hay más misterio. Pues venga, vamos a ello. Ahora quiero medir el palo, a ver cuánto hace. Ya hemos medido el palo con la cinta métrica. 11,90, 11,91, más la fogonadura. Bueno, unos 12 metros, No llega. 11 metros 95 aproximadamente, por ahí. Ahí va. Esta es la perilla. Aquí tengo la luz de fondeo, que es una bombilla LED. El Windex, que la grúa lo golpeó un poquito, pero ya acabó lo inevitable. Corrosión, los soportes partidos. Bueno, pues toca Windex nuevo. Este es un instrumento. Vamos a montar la veleta, ¿vale? Perdón, el anemómetro, lo vamos a montar aquí en proa, mirando hacia proa, pero el Windex este es para mí el elemento fundamental. Aquí tenemos la VHF, la antena, que está volteada para trabajar bien. Luego le daremos la vuelta y vamos a montar otra VHF en el lado de estribor. Este es el lado de babor y aquí en estribor. Bueno, como no me pasan los cables y además tengo que poner el cable de la nueva antena y el cable del anemómetro, estoy lijando con una lima redonda. Estoy haciendo el agujero un poquito grande. Estos agujeros, por aquí seguro que me entra el agua y bajaba hasta dentro. Y esto lo voy a tapar con sica, pero vamos, el día que tenga que subir al palo, si el palo me aguanta, pues ya quitaré la sica, pero por aquí ya dejará de entrar agua. Entonces voy a seguir ligando, limando un poco más y uniré los tres cables y a ver si los puedo pasar. Y si no, la lío. Venga, me está costando un poquito, la primera vez. Bueno, ya tengo los tres cables, el de antena, el del anemómetro, el de NMA2000, el chipnet, y el tricable para la luz de tricolor. Y además un cabito para que llegue abajo, que creo que va a llegar, que es el que estaba, para poder pasar luego un cable hacia arriba si es necesario. Bueno, bien, ya los tengo aquí. Genial. Ya tenemos cable de veleta, de antena nueva para el ICE y el de la luz tricolor. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con esta luz de la navegación motor y el proyector de cubierta.
Esta obviamente la vamos a sustituir, ¿vale? Estaba rota la de cubierta, aquí le hemos quitado el plafón, pero bueno, la vamos a poner nueva. Y lo mismo, otro cable de 3, insertaremos por aquí y para abajo. Aquí tenemos el cable que es el del anemómetro, que va a ir a la red NMEA 2000, que lo acabamos de pasar. Este cable es de la antena VHF antigua, que lo vamos a mantener, de la antena que está ahí, porque voy a instalar otra antena, y este es el cable de la otra antena, ¿de acuerdo? Y aquí hemos tirado dos cables más, que cada uno contiene 3 cables. El que es amarillo es el que va aquí a la zona de abajo, a la luz de cubierta motor, que he explicado antes que vamos a cambiar. Y el que no tiene nada es el que va en la perilla a tope de mástil, para la luz tricolor. Venimos por aquí. Mirad, es importante que le hagamos un nudo, ¿de acuerdo? No se nos vaya a colar el cable para adentro. Si por cualquier cosa tiráramos del otro extremo del cable, o yo que sé, alguien nos tira algo, que esto se quede aquí, porque si se nos pasa, ya la hemos liado. Y aquí tenemos lo mismo, el otro cable con el nudito de seguridad, el cable de antena con un nudo sin apretarlo mucho, este como tiene el filamento rígido de cobre, y tenemos el cable que va a la veleta. Vale, aquí hay mucho cable, luego ya cuando instalemos la veleta y la tricolor, ya ajustaremos. De momento los dejo así con holgura. Y esta luz de fondeo, pues la quitaré. La quitaré, intentaremos poner la tricolor aquí, a ver si cabe. Vale, estoy en la perilla, vamos a instalar la base del soporte del anemómetro. He puesto aquí con un botado, bueno, con un granete, he marcado, y por no esperarme, porque no tengo taladro aquí, he intentado roscar un tornillo, me ha roscado, pero se me ha partido. Entonces ahora tengo que tirar un poquito más para adelante el este. Muy bien, mirad mi obra de arte, parece un dominó. Bueno, este y este van a ser los encargados del soporte del anemómetro. Entre el soporte que poner una junta goma que haga estanqueidad. Bueno, estamos instalando el equipo de viento y vamos, el soporte va atornillado con estos tornillos de inox y le tenemos que poner la pasta para evitar la corrosión galvánica. Entonces le ponemos pastita a cada tornillo y se rosca. El Windex nuevo. El mejor instrumento. Es el que siempre voy mirando y me retuerce el cuello. Venga, más cosas. Venga, ya tenemos el soporte del anemómetro. Aquí, en estos taladros que hemos hecho, vamos a poner la antena de VHF nueva. Hemos cambiado la antena vieja de aquí y la vamos a poner aquí. Y ahora por último vamos a poner el Windex, que es la veleta manual, aquí a popa del todo. Tenemos marcado el agujero ahí y con un granete que me ha dejado Carlas de Cap Problema. Llegar los cables nuevos de Aeromar.
fijaros la diferencia de los viejos. Estos son los viejos. Y mirar el tensor, qué bonito. Aquí tenemos una cruceta y los perfiles del enrollador. Y nada, vamos al lío. Ya estoy con Carlos, que me está... Es la persona que, bueno, he contratado de su empresa, Caprulema. Y luego os dejaré sus datos, porque es una persona que... Chapó, 10. Mirad, estos son los terminales T de los obenques. ¿Vale? Y se ponen aquí en el mástil y se giran. Y esto funciona así. Ahí va la fogonadura. Fijaros, está lleno de mierda. Bueno, esto es normal. Y por aquí tenía filtración de agua. Mira el tubo, cómo está. Entonces, este tubo tengo que cambiarlo, corrugado, por donde pasan los cables del mástil. Y sellar bien toda la zona. Venga, ya tenemos limpia la zona de la fogonadura. Lo que es la fogonadura la hemos quitado. He quitado el tubo corrugado y toda la silicona de sellado que no hacía su función. Y el tubo estaba roto. Tendremos que poner un tubo nuevo para pasar los cables. Y sellarlo bien para que deje de entrar agua. Es posible que sacara los cables por el mástil y hiciera un taladro y le pusiera un cuello de cisne. Pero aquí en más a proa del palo no tengo acceso. Entonces, pienso que los voy a cambiar todos los cables de la instalación eléctrica que pasan por dentro del mástil y los volveremos a poner por aquí. Hola, buenos días. Hoy hemos venido tempranito, como a las 6:30, a las 7, porque tenía que instalar la fogonadura, la base del mástil, ponerle silicona. Porque vamos tan a prisa que no hemos podido hacerlo antes y pues me ha tocado madrugar bastante. Entonces os enseño un poquito cómo ha quedado y nos han conseguido las piezas para poder poner poleas extras en la base del palo. Si no, tenía que hacer una pletina de inox, que no quería porque le sumaba altura. Y bueno, vamos a verlo. Fijaos, esta es la fogonadura, la base del palo, y por aquí van a pasar los cables eléctricos de las luces. Los quería haber sacado por fuera y ponerle un pasacascos, pero no me gusta la idea, no quiero taladrar más la cubierta. Entonces, bueno, ha quedado todo con sica y teníamos solo esta piececita para la contra. Aquí va una polea y todos estos huecos estaban vacíos y nos han conseguido las cuatro que nos faltaban. Se ve que eran muy difíciles de conseguir y yo creo que hemos conseguido las cuatro que no montaron cuando fabricaron el barco porque solo quedaban cuatro. Entonces, pues esto es. Yeah.
Sí. Antes de pinchar el palo, hay que pasar los cables eléctricos y de las antenas por el tubo corrugado hasta el interior del barco. Y Jordi, que estaba grabando, tuvo que entrar para tirar de ellos, por lo que no pudimos grabar como instalábamos el mástil. Estamos instalando las antenas que las habíamos montado volteadas para que la grúa no las tocara, el anemómetro y el Windex, que es lo último que quedaba. A ver si no se le duermen las piernas. Hoy ya vamos a montar la botavara. Y tenemos aquí el penzote que estaba gastado. No hemos encontrado ninguno que nos sirva y hemos cogido de un trocito de caucho duro que teníamos, le hemos hecho la forma para, de momento, hasta que no encontremos otro penzote, vamos a apoyar la botavara aquí. Podríamos darle la vuelta y que trabajara la parte sana, pero ya os digo, vamos a cambiar este pinzote y mientras lo encontramos tenemos esto de aquí. Tenemos otro hecho en nylon y vamos a ir probando. Yo creo que el de nylon irá mejor, pero bueno, es provisional hasta que lo cambiemos. Ya tenemos nuestra velita mayor instalada. Hemos relingado todos los patines en el mástil. El puño de driza está con la driza ya preparada. Está con la driza preparada. El sistema de rizos, hoy que hace mucho viento, no lo vamos a modificar. Pues esperaremos un día que podamos izar la vela en el puerto. Y bueno, está preparada. Entonces ahora instalaremos la contra de aquí a la botavara. Ya hemos instalado el escotero y bueno, seguimos al lío. Jarcia nueva, tensores nuevos. Así es como tiene que estar una jarcia. Bueno, así a medida que van pasando los años, pues se va envejeciendo, pero nada que ver con la que teníamos. Nada que ver.
Bueno, continuamos con la parte interior, más bien con los cables. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el conexionado de los cables. Para ello, habíamos tirado dos mangueras de tres cables cada uno, de sección de 2,5 milímetros, que me pasé, no era necesario, y menos para LED. Con 1,5 hubiera sobrado, pero bueno, ya lo tengo. Este negro es de la luz tricolor de arriba, y este otro, que tiene la cinta amarilla, es de la luz del foco de cubierta y de la navegación motor. En cualquiera de las dos, cogí el cable verde-amarillo, pues en los dos van a ser negativo. Entonces, ¿cómo sé cuál hay en cada bombilla? Bueno, pues luego lo probaremos, ¿eh? Por ejemplo, en la luz de fondeo le daremos negativo y le daremos positivo a este azul. Y si se enciende la de fondeo, es que es el cable de fondeo. Y si le damos al otro, pues es que es el otro. Ya iremos probando. Después tenemos un cable de antena aquí, que tendremos que hacer un empalme bien hecho. Tenemos que comprar los racords o no sé cómo, los empalmes. Luego tenemos el negro cable de NMA, que va a ir al plotter, que lo tenemos ahí. Bueno, al NMA, la instalación NMA, que es muy sencillita de hacer. Es la primera que vamos a hacer en este barco. Y nada, y el cable de antena nuevo. Pues vamos con el conexionado de estos cables. Venga. Hemos cogido los dos cables que pasamos. El que tiene la cinta amarilla es de la luz de navegación motor y el proyector de cubierta. Y este de aquí es el que va a la tricolor y que tiene la luz de fondeo y las de navegación, ¿de acuerdo? Hemos unido los dos cables que serán el negativo, que esos son los que elegí como negativo. Y le hemos soldado un cablecito pequeño, como ves, ¿eh? Te ha soldado con estaño. Ahora aquí le pondremos una termorretráctil. Y aquí ya le pondremos unos terminales Faston de desconexión rápida para unirlo con su cable de negativo. Y los demás, pues los iremos uniendo con el cable que toque. ¿De acuerdo? Pues venga, continuamos. Vamos a ir colocando unos buenos terminales con propia funda termorretráctil para evitar que entre la humedad. Y en el cableado del barco pondremos los terminales macho, ¿de acuerdo? Venga, pues dejarme que los instale todos y ahora lo vemos. Aquí tenemos el empalme de negativo, ¿de acuerdo? Y les hemos puesto un Faston hembra termorretráctil y otro macho. Y ahí tienen las conexiones. Y tenemos todas las lucecitas conectadas. Ahora se trata de acomodar estos cables. Bueno, cuando ya los pongamos bien por el techo y demás, los acomodaremos bien para que queden bien instalados. Y listo, las conexiones hechas. Y están así preparadas para, bueno, pues si hay que quitar cable o bajar mástil otra vez o algo, poder quitarlo bien. Iré probando a ver cómo me funciona este sistema y si no los soldaré con un termorretráctil con estaño. Pero de momento me parece que los dejaremos así. ¿Ahora qué? Ahora pues hay que ponerlo para ver si el cable lo podemos pasar por aquí y si el mueble nos queda. Voy a hacerlo probando. O a lo mejor se tendrá que pasar por atrás. Podríamos, aquí hay hueco.
¿Podemos pasarlo por aquí? A ver. Estamos pasando el cable NMA2000 de la anemómetro. Lo vamos a pasar por estos tubos cuadrugados que tiene el barco. Tira un poco para atrás. Vale. Así vamos poniendo de un lado y de otro para compensar el peso y que todas nos queden en el mismo agujero. Ya está montada la estructura. Falta el techo. El botellero. De lectura. Luego en otra ocasión cambiaremos las bisagras porque ya están muy feas, pero bueno, por ahora se quedaron así. Ahora estamos probando las luces. La navegación, que es de LED. Ajá. Esta de cubierta, que es halógena. Y la de fondeo. Esa sí es LED. ¡Ay! Oh, se ve súper padre, me gusta. Falta la tricolor. Falta la tricolor. A ver, enciende otra vez. ¿La tricolor? La... ¿La ves? Sí. No sé si ves verde, rojo. Sí, se ve. O sea, se refleja. Bueno, pues desde afuera se ve el tribor, babor y la blanca. Sí, me lo he creído. Te asustaste. Thank you.
vas, cariño? Bien. Hace frío. Hace frío, hace aire, ¿eh?